están? Bien. ¿Todo bien? Bien. Julio argentino, Saldaña o Juana. Pero ¿Cómo es esto de esta? ya no sé ni quién soy. Bueno, mi nombre es Julio Argentino Saldaña, nací el 9 de julio del 66. O sea que hubiera podido ser un fiesto cívico totalmente. Totalmente, de fiesto cívico. A mi viejo le preguntaba por qué me pusieron Julio Argentino y se reía, así que no sé si fue un chiste. Y bueno, eso fue el primer tema con mi nombre. Ya cuando tenía 7, 8 años, un día unos amigos del barrio que siempre hacían cargadas y chistes y nos poníamos sobrenombre. Lo voy a nombrar Tono Brito, que trabaja en la FIP, ya es un hombre grande ahora, y me dice, Juana la Loca, y yo me enojé y lo corrí, le quise pegar, y a partir de ahí me empezaron a decir Juana la Loca, cosa que me enfurecía mal y les quería pegar a todo el mundo. Totalmente. No tiene una explicación lógica, era simplemente que eso me ofuscaba, me alteraba. Sí, 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 sí. Y con el tiempo fue quedando hasta el punto que ahora cuando me dicen Julio, por ahí no me doy vuelta. Claro, son esas. Incorporaste, claro, ese sí, nombre de guerra. Sí, claro. O los amigos del fútbol me dicen Juan A. Por Juan A. Juan Antonio, se imaginan cualquiera, pero bueno, que es Juana. Claro, ellos, algo muy machista, muy jugador de fútbol, sí, digamos, que no pueden compartir con una mujer, digamos, claro, el deporte, ¿no? Por eso, antes era la Juana y ahora me pongo el Juana, por claro, la duda. Para que quede más varonil, por lo menos. Está bien. Che, bueno, y a partir de eso, en los dibujos y en todo lo que siempre hice, firmé Juana. O sea, quedó ya incorporado. Así que bueno, los dibujos, lo que estábamos hablando hoy, que antes de todo esto siempre se charla uno y filosofa. Y bueno, yo desde muy chiquito me encantó dibujar, me encantó pintar. Creo que es lo que yo le digo a todo el mundo. Yo por ahí dibujo, pero no sé si no aprendí o no sé dibujar, o por ahí hago 10 dibujos, 20, y alguno me sale lindo. O sea, yo no soy un dibujante ni me considero nada de eso. Sí sé que tengo una influencia de gente de Gualeguay que me encanta. A mí me gusta mucho Cachete González, Cunio, lo de Castro, ese dibujo de líneas así, yo creo que me influenció bastante. Copiar ni ahí, porque son unos grandes dibujantes, pero ese dibujo de línea, ese dibujo, como si se quiere, tranquilo de la ciudad, yo creo que lo tengo incorporado de todos ellos, del Derlis. Bueno, son tanta gente que dibuja muy bien o dibujó muy bien acá en Gualeguay. O sea, que creo que es como que hay, lo que hablábamos fuera de cámara, que hay una escuela de... no sé qué pasó en Gualeguay con el dibujo y con el arte en general, ¿no? Porque hablamos de todo, sí, ello. Sobre todo creo que con la literatura y las artes, ¿no? Plásticas, sí, ¿no? Sí. Un día yo mandé un mensaje a Radio Nacional y los nombré en ese mensaje, justo estaban hablando de Juan L. Y bueno, yo mandé y puse Juan L., Mastronardi, Quiroz, los puse a todos, a la Emma Barrandegui, a Beira B., que por ahí también nos olvidamos, a la Cristina Villanueva, Olga Gallotti, a Manauta. Entonces, Tom Lupo, que estaba haciendo el programa, me dice, ¿pero qué pasó en Gualeguay que estaba toda esa gente? Y yo creo que, no sé qué pasó, pero después hubo como un quiebre y venimos por ahí nosotros que tenemos alrededor de los 50, y bueno, y después vendrán los más jóvenes, que está re bueno, que hay un montón de gente que está haciendo de todo, ¿no? Así que eso sería lo que respecta a mí al dibujo, que dibujo sobre todo de línea, Rotrin o Virome. Uh-huh. Y tengo mucho dibujo con color que no lo he mostrado nunca, salvo ahora que, bueno, hice la gráfica para un CD de los chicos de Sonidos del Sur, que hice toda la parte del arte, si uh-huh, se quiere, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre con líneas y dibujos, mucho de animal de acá, me encanta esa parte de ir mimetizando animales y gentes y cuerpos. Y toda una serie de dibujos que los mostré una vez que hicimos un espectáculo con el Pato Alzúa, acá cuando teníamos el taller del el Teatro del Pisadero. Uh-huh.
El Pato musicalizó varias poesías mías, hice dibujos que eran muy eróticos y eran los dibujos que más le gustaban a la Emma Barrandi. Así que bueno, un placer. Sección amasijo, Norita. Sección amasijo. Sí, vamos a hacer un pancito. Bien. Para acompañar primero unas pastas que vamos a hacer con perejil, otra con una palta y otra con aceitunas. Mientras esperamos que después Juana cocine los mariscos. Bien, bien, bien. Así que básicamente son 2 kilos de harina 4-0, una salmuera con sal gruesa, 1 cucharada y media de sal gruesa y agua tibia. Un poco de materia grasa, que puede ser grasa, margarina, o el que no le eche aceite, lo que sea. Y por supuesto estamos esperando ahí que la levadura, 2 paquetitos de levadura de 50. Para bien, que la levadura... o sea, una receta bien tradicional. Bien tradicional. ¿La aprendiste de? De mi abuela. De la abuela Anselma, que cuando éramos chicos vivíamos en la casa de mi abuela. Y bueno, ella cocinaba para todo el mundo siempre. Y bueno, de chiquita siempre me ponía un banquito ahí al lado del... de la piedra y me enseñó a amasar, a hacer, a cocinar, de todo. Así fantástico. Que siempre guardamos ese gusto en nuestra familia por la cocina y por la cocina multitudinaria, porque en casa siempre había y bueno, siempre hay gente. Y las pastas eran muy tradicionales, como así también todo lo que era amasijo, como decía mi abuela. Claro. Así que una receta básica nomás, pero bien. Pero el tema es amasarlo. Bueno, esperamos que levante la ¿cómo es la levadura? Y empezamos a amasar. Exacto. Bien. Estamos esperando eso y ya empezamos. Vamos agregando la levadura y la salmuera, como para ir haciendo el amasijo. Bien. El agua tiene que estar tibia, no muy caliente, porque obviamente si no se quema la harina y se. Y la levadura también, ¿no? Y la levadura y no le dura nada. Entonces, tiene que ir siendo gradual el tema. Este va a ser totalmente tradicional, no va a tener nada dentro, porque sé que ustedes le ponen, digamos, algunos verdes en algunas oportunidades. Sí, siempre por ahí le ponemos cebolla de verdeo, le ponemos morrón, por ahí le ponemos queso, fiambre. Pero bueno, teniendo en cuenta los sabores que vamos a compartir hoy, va a ser quizás un poco redundante en sabores. Perfecto. Y no perfecto. Queremos matarle el gusto principal que es a los mariscos. Bien. Así que lo vamos a hacer bien clásico. Bien, clásico, perfecto. Pero se le puede agregar lo que uno quiera. A nosotros nos gusta mucho hacerlo con cebolla de verdeo. Y también con pedacitos de morrón, con distintas variedades de queso. Entonces cuando uno corta el pan, semillas, mezclar también harinas integrales. Siempre algo diferente le vamos a agregar. También en verano solemos hacer pancitos tipo árabe y lo hacemos en la parrilla. ¡Oh, qué rico! Entonces, a medida que va saliendo la carne, obviamente una colita de cuadril, vamos haciendo como sanguchitos ahí. ¡Qué bien! Como tapitas. Como tapitas. Acá somos grandes consumidores de harina, lamentablemente.
O con esta masa también se puede agregar y hacer también pizza a la parrilla. Todo un poco. Bueno, ahí va tomando. Lo que tenemos que darle ahora es pasada. Hasta lograr que el bollo quede bien, bien liso, suave. Entonces, cuando son 2 kilos de harina, como en este caso, siempre lleva más tiempo. Lleva un poquito más de tiempo. Ya está la masa lista. Lo que vamos a hacer es enmantecar un poco una fuente. La vamos a colocar ahí un rato, que leude, un, no sé yo, 20 minutos, una hora estaría bueno, porque como son 2 kilos de harina, va a llevar un poco más de tiempo, va a llevar un poco que más levante de tiempo. En un lugar tibio, cerca de la cocina y tapado siempre. Pero bueno, le cortamos un poco. A gusto del que lo hace, nomás. El panadero. Y bueno, lo tapamos con un trapito limpito y lo dejamos leudar. Perfecto. Bueno, acá ya está leudando. Perfecto. Lo podemos dejar otro rato más, pero bueno, por el tiempo tirano acá, vamos a dejarlo ahí. Y ya en un horno de 180 más o menos. 180 o 100, de acuerdo a la cocina, esta, porque tiene 3 quemadores y quema rápido. Ajá. Ya lo ponemos. Perfecto. Bueno, listo. Pongamos. No sé si hay muchos por qué para preguntarse. Yo creo que las cosas se van dando, uno se va encontrando con gente y van surgiendo proyectos o cosas. La curiosidad también tiene mucho que ver. Yo lo que te puedo decir que nací en un hogar en donde mis padres son personas muy trabajadoras, pero no teníamos acceso ni a libros, ni al cine, ni a la cultura muy en general. O sea, mis padres trabajaron mucho hasta que más o menos pudieron afianzarse, entonces eso era como un lujo que por ahí no estaba muy permitido. Sí, o sea, había otras prioridades. Había otras, ¿no? Prioridades, claro, había otras prioridades. Y bueno, yo a los 9 años, nosotros nos cambiamos de barrio, y voy a vivir de vivir acá cerca del tanque de agua, me voy a vivir cerca de la avenida Hoy Perón, de la calle Ancha, sí, en aquella época, sí, que era de tierra. Y y bueno, me voy a la calle Ancha y ahí voy a la escuela 69, empiezo a ir ahí. Y hay una directora que tiene una hija de mi misma edad, Liliana, se llamaba mi amiga, nos hicimos muy amigas. Y a mí me gustaba mucho ir a la casa de ella porque ella tenía muchos libros. Tenía una biblioteca absolutamente fantástica, algo que en mi casa no había. Obvio. Y bueno, entonces me prestaban los libros, yo leía. Y el papá de esta amiga, lamentablemente había tenido un problema a la vista y estaba quedando ciego. Entonces, él me pedía que le leyera. Yo le leía una cosas... de María Kodama. Y bueno, pobre, él había quedado no vidente. Claro, tenía la necesidad, digamos, de... Claro, porque era visión muy lector. Claro. Entonces, bueno, me pedía que le leyera. Y bueno, imagínate, yo ahí hasta que agarré viaje con la lectura. Y bueno, le leía y también le leí en algún momento teatro, pero no entendía para nada lo que era eso. Qué va. No lo entendía, porque no lo había visto nunca, la verdad. Pero ¿se puede considerar eso como un primer acercamiento, digamos, a la dramaturgia, digamos, eso, ¿no? Y como un, digamos, y sí, un primer acercamiento a la fantasía, porque claro, en ciertos casos, o sea, yo, como te decía, mi infancia, yo había tenido algunos problemas de salud y siempre no podía por ahí ni correr mucho, ni era muy cuidada en ese aspecto. Entonces, bueno, para mí los libros siempre fueron un refugio, en donde yo podía jugar sin jugar. Claro, exactamente, sí. ¿Se acuerda de la imaginación? La imaginación, sí. Bien. A los 12 años, cuando empiezo la secundaria, ya lo conozco a Vico, que era el director de la Escuela de Comercio,
y voy a la biblioteca a preguntar cómo era, cómo había que hacerse socio. Y en aquellas épocas uno necesitaba de un padrino o de alguien que sí, lo presentara. De un socio que lo presentara. Sí. Y bueno, y fui y le pedí a Vico si podía ser quien me presentara, y él me presentó en la biblioteca. Así que a partir de los 12 años pude acceder, digamos, libremente a los libros. Hasta que, bueno, después fui ya comprándome libros. Bueno, ya está. Así que lo que vamos a hacer es a cabo. ¡Oh, maravilloso! Maravilloso. Calientito, ahí le ponemos un poquito de crema para que quede una costrita crocante. De manteca le ponemos. Esto después queda con un gusto muy rico. Bueno, y arriba le vamos a poner unas semillitas de chía y de sésamo. Chía. Bueno, después con Susana Henrich, profesora de contabilidad, me invita cuando iba al secundario a participar del encuentro. Y bueno, y para mí... Del encuentro cultural de la juventud. Para nosotros es el encuentro, para mucha gente, digamos, decir el encuentro no se sabe qué es. Es el encuentro cultural de la juventud. Y bueno, y ahí conocí el Teatro Italia. Y bueno, fue una cosa que me deslumbró. La verdad me deslumbró. Hechizante para cualquiera de nosotros fue para conocer el teatro por dentro, ¿no? Por dentro, sí. todo el atrás. Y bueno, yo era una persona extremadamente tímida, introvertida, y que hice de apunte, por supuesto, en las obras de Susana. Pero bueno, a partir de ahí, con María Elena, con Graciela Saavedra, o sea, María Elena Pérez Petre, que era nuestra gran maestra, profesora y amiga, que nos llevaba a ver las obras, que participábamos, colaborábamos, era la verdad un momento fantástico, maravilloso, sí, para todos nosotros. Sí, o sea, sí, totalmente. Sí. Yo creo que el teatro lo conocí realmente ahí. Y bueno, después, bueno, me voy a Buenos Aires, sigo viendo teatro, pero nunca jamás pensé que podía llegar a dirigir o que podía llegar a estudiar teatro. No era algo que no lo apreciaba mucho como espectadora, o me gustaba leer teatro, pero nunca pensé, la verdad, que eso iba a pasar, que iba a empezar a hacer teatro. Entré en los talleres del encuentro, sí, uno hacía algunas cosas, pero no de una manera ya como un estudio. Bueno, después volvimos, hicimos muchos talleres acá en el año 86, 87, seguía, ya eran los últimos años del encuentro. Después nos casamos con Juana en el 88, y en los 90 decido empezar a estudiar teatro con Socorro Barcia en Gualeguaychú, en la Escuela Tabla. Ella abrió una escuela de taller muy importante para mí, para mi formación, no solamente como estudio, sino también una formación que tenía que ver mucho con lo comunitario, una escuela comunitaria de teatro. Y bueno, en el 95, 96, 97 empiezo a viajar a Gualeguaychú todos los fines de semana y a estudiar allá dirección. También me enganché en dramaturgia y también en iluminación. O sea, ahí aprendí a desde armar un cable, pelar un cable, armar un enchufe, armar circuitos, todo lo que hacía al hacer, porque si yo pensaba a veces, si estudio solamente dirección, me queda siempre una pata en el aire, que era armar el tema de la luz, y bueno. O sea, como una especie de integración, digamos, lo que es la apuesta. Lo que es, ¿no?, la apuesta, sí. Así que bueno, fueron 3 años maravillosos, ahí con una gran maestra, que fue Socorro Barcia, que es Socorro Barcia, y bueno, y a partir de ahí siempre estoy haciendo seminarios, o en Buenos Aires, o en Paraná, o vuelvo a Gualeguaychú. El año pasado hice todo el año con Juan Carlos Gené, que fue el último año de Juan, lamentablemente. Sí. Él falleció este año, y gané una beca nacional a través del Instituto Nacional de Teatro, que bueno, que me posibilitó estudiar con él, y que fue realmente un estudio muy, muy profundo de la escena, sobre todo en la parte de actuación, porque en lo que es dirección yo he hecho muchos cursos y talleres anuales. Bueno, eso quería preguntarte, ¿cómo llevas, digamos, la parte de la dirección con la parte de la actuación? Porque, digamos, después del trabajo con Patricia, de superar, digamos, de alguna manera, digamos,
de supeditar, digamos, el rol de la actriz, digamos, ante la dirección, digamos, cómo te fue o cómo lo tenés, digamos, a esas dos actividades teatrales. Y la verdad, yo siempre había transitado la actuación como una forma de experimentar técnicas para después dirigir. Ajá. ¿Mm? Siempre lo transité de ese lado. Nunca pensé que iba a actuar. Cuando comenzamos con Patricia el proyecto, la idea era que, bueno, yo empezaba a leer, porque la idea era que yo iba a dirigir hasta que apareciera alguien. Ajá. Pero bueno, nunca apareció esa actriz que necesitábamos y bueno, y terminé actuando. A mí me gusta actuar, pero más me gusta todo lo que tiene que ver con la dirección, con la puesta en escena, con la iluminación. Y bueno, también es un reto subirse y actuar por ahí. Es muy lindo y sí, también se sufre mucho, como todo, pero... con Patricia hicimos una muy buena dupla y bueno, y el misterio del ramo de rosas nos dio muchas satisfacciones, no solamente acá, sino en distintos lugares. Fue un trabajo de mucho tiempo, de mucho tiempo. Bueno, ¿proyectos a futuro? Bueno, proyectos a futuro este año, bueno, seguimos con el grupo Los Desconocidos de Siempre, armando, de nuevo ensayando la obra que hicimos el año pasado, una obra que se llama Blanquita y Celeste, uh-huh. En el umbral de las estrellas perdidas, seguimos este año con eso, para volver a ponerla en escena. Y bueno, y estamos viendo de hacer un trabajo con a lo mejor también actúa ahí con dos actores más del grupo. Pero bueno, son... Y escribiendo, siempre escribiendo algo de teatro y leyendo mucho, por supuesto, que es lo fundamental. Para mí el hecho de recuperar el Teatro Italia, de que un grupo de gente que está trabajando en la comisión y que yo también integré en cierto momento, esté recuperando con tanto sacrificio el Teatro Italia es muy importante para todo lo que tiene que ver con la actividad teatral. Con el desarrollo de la actividad. De la actividad, no solamente, de todos los directores de Gualeguay.